Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando, o les voy a estar comentando, de unas cuantas mascarillas que podemos aplicar en nuestro rostro con aceite de oliva. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y les cuento que este video surgió a raíz de que yo hace un tiempo, bastante largo, hice un video hablando de los beneficios del aceite de oliva en nuestro cabello. Después me pidieron que hiciera el mismo video, pero hablando del aceite de oliva en nuestro rostro, y a raíz de eso también me pidieron que dijera o comentara de algunas mascarillas que podríamos hacernos para nuestro rostro usando obviamente el aceite de oliva. Entonces, bueno, mi amor, como yo me debo a ustedes, pues aquí estamos. De todas formas, esos dos videos se los voy a dejar por aquí arriba y también enlazado en la cajita de información. Y si ustedes ven que yo no lo dejo, por favor, recuérdenmelo y díganme, amiga, usted dijo que lo iba a poner, así que póngalos. Entonces, porque es que de verdad, a veces digo que lo voy a poner, no lo pongo, entonces, ajá. Bueno, total, de que aquí vamos con las tres mascarillas. Y la primera mascarilla es una combinación de aceite de oliva con miel. Imagínense, el aceite de oliva y la miel por separado son fabulosos, nos mantienen la piel hidratada, nos aportan minerales, vitaminas. Juntas hacen lo que es una mascarilla multivitamínica, porque nos van a ayudar a trabajar o va a ayudar a nuestra piel a luchar contra lo que es la resequedad. Y para prepararla, lo que vamos a hacer es a mezclar 2 cucharadas de aceite de oliva y 1 cucharadita de miel. Esto lo vamos a mezclar, obviamente va a agarrar una consistencia un poco densa. En el rostro limpio nos vamos a aplicar esta mezcla y esto lo vamos a dejar en nuestro rostro por 30 minutos. Obviamente luego vamos a retirar con abundante agua. Esto lo vamos a hacer de 2 a 3 veces por semana, señores, y ustedes van a notar la diferencia y la hidratación que se mantiene en la piel. Y la siguiente es aceite de coco y aceite de oliva. Estos dos ingredientes por separado son antioxidantes, te mantienen la piel bastante hidratadas, y en conjunto lo que vamos a obtener es una mascarilla antienvejecimiento. Entonces, para prepararla es 2 cucharaditas de aceite de oliva y 1 cucharadita de aceite de coco. Esto lo mezclamos y esta mezcla nos la vamos a aplicar obviamente en todo nuestro rostro previamente limpio, y esta la vamos a dejar toda la noche. Ya al otro día pues usted se levanta, se lava el rostro y vas a notar la diferencia, pero como dicen aquí, con diferencia, valga la redundancia. Y otra mascarilla que les puedo comentar que se dice que es perfecta para la piel seca, incluso para las arrugas, es una mascarilla que consta de una yema de huevo, media cuchara de aceite de oliva y una cucharadita de harina, harina todo uso. Obviamente todo esto lo vamos a mezclar y esto lo que va a crear es como una pasta homogénea. Entonces, con el rostro limpio nos los vamos a aplicar en el rostro, y adicional vamos a agarrar una toallita húmeda. Ya luego de que tú tengas tu mascarilla puesta, pones la toallita húmeda y eso allí te queda, mi amor, tranquilita durante 20 minutos. Esto tú lo haces en un momento de relax, cuando estés agotada, cuando estés sentadita allí, pones tus audífonos para que escuches música mientras pasan esos 20 minutos, y ya luego obviamente te lavas el rostro y te retiras todo esto. Esto recomiendan que se haga de 1 a 2 veces por semana. Y otra mascarilla, aunque yo a ustedes les había dicho que era 3, pero no son 3, fallos míos, es una mascarilla que es perfecta para aportarle hidratación y digamos que darle salud a nuestra piel. Y lo que vamos a hacer es aplicar media taza de yogur, media taza de jugo de pepino y 1 cucharadita de aceite de oliva. Obviamente todo esto lo vamos a mezclar y no los vamos a aplicar. Lo vamos a dejar por 15 minutos y luego, a la hora de retirar, no lo vamos a retirar con agua fría, sino que lo vamos a retirar con agua tibia. Y señores, de verdad que van a notar la diferencia en el rostro. Y ya, señores, como última mascarilla, que yo digo que básicamente debería ser la primera, es simplemente aplicarnos aceite de oliva. Yo conozco mucha gente que en vez de usar cualquier crema hidratante, lo que hace es lavarse el rostro y aplicarse el aceite de oliva a modo de hidratante y a modo de, bueno, es su rutina. Limpiarse el rostro y ponerse el aceite de oliva, más nada. Y bueno, por supuesto, el aceite de oliva es que es buenísimo y es beneficioso tanto para el cabello como para la piel. Es que tiene múltiples beneficios. Entonces, yo diría que esa es como la mascarilla número 1. Así que usted con su rostro limpio se aplica su aceite de oliva. Y bueno, hay gente que se lo deja toda la noche y les va bastante bien. O tú te lo pones a modo de mascarilla, te lo dejas allí 20-30 minutos y luego te lo retiras. Te lavas el rostro y te lo retiras y también vas a obtener múltiples beneficios. Así que bueno, yo espero que les haya servido. También quiero agradecer a todas las
las personas que siempre me piden este tipo de videos, porque señores, sinceramente también me ayudan a crear contenido, porque hay veces, amigas, que a ti el cerebro no te fluyen las ideas, no te, tú dices, ¿qué hago? Porque tengo ganas de hacer, y a veces no te fluye. Entonces este tipo de comentarios, o mira, hazme tal, o mira, quiero que hables de tal cosa, nos viene bastante bien, tanto a ustedes como para recibir la información, como a mí para hacer el video. Así que muchísimas gracias. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, si no les gustó. Cuéntenme si hay alguna mascarilla que tú conoces también, para recibir como ese feedback. Lo anotan allí en los comentarios, porque hay mucha gente que también va a los comentarios a leer, a ver las experiencias de otras compañeras aquí, y eso digamos que enriquece lo que es nuestra comunidad y nuestro canal. Así que muchísimas gracias por eso. Y bueno, yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerda que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic, se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.